Tiene cloro con cojones, pica el agua. Pica, pica muchísimo. Está la piscina. Cámara. Hola mis soldados, ¿cómo están? Mi pelotón, ¿todo bien? Recuérdense, suscríbanse al canal Comando 911 para que sigan disfrutando de las experiencias de todos los estados que vamos a estar andando. Le vamos a dar un video tour. Así que ya saben, Comando 911 activo. Ya llegamos al hotel, como pueden ver, The Claridge Hotel. Nice hotel. Ok, vamos a entrar. Ok, thank you. Yeah, thank you. Hola, 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 llegamos. Hola, Caracola. Está una bonita lámpara. Buen servicio. Como tienen nuestros paquetes ahí. Fernández. Me gusta este techo. Qué lindo techo, qué lindo. Hello. ¿Qué dicen mis soldados? Un saludo militar. También estamos de este lado. ¿Qué pasa? Estamos de todos lados. Ahorita venimos para acá. Miren qué preciosidad de hotel. Muy bonito. ¿Les gusta? Déjenme abajo en los comentarios. Porque si a ustedes les gusta, a mí también me gusta. Obviamente, ustedes me dijeron que venga para acá, pues aquí está. Aquí está. Entonces ahora vamos a enseñarle parte del restaurante y luego vamos para la piscina y luego para el view. It's beautiful, beautiful hotel. Aquí estamos en el restaurante del hotel, o sea, uno de los restaurantes que tiene el hotel. Este está ubicado en la planta baja del hotel. Tiene muy buenos cócteles. Se especializan en Maldine, como pueden ver en la pintura. Este hotel tiene 4 restaurantes, 3 casinos y una variedad de piscinas. Pero lo más importante, también tiene la playa
al frente. La piscina está bien, con techo panorámico bacanísimo, ya ustedes saben. Así que, pues nada, vamos a estar dando tour por diferentes áreas del país. Así que, los que no están suscritos, es hora que se suscriban en el canal Comando 911. Se lo voy a estar dejando por aquí en el lance. Mira una gaviota aquí han desaparecido ahora. Una gaviota. Allá tenemos la torre. Allá, ¿la ven la torre? Allá arriba es que se está quedando Comando 911, allá arriba. Piscina. Estábamos primero en el Ocean. En el Ocean Resort, acá en Atlantic City. Y pues cambiamos de hotel. Ahora estamos en otro. Recomiendo el hotel. Very nice. Vamos a dar una nadadita juntos. ¿Qué creen? Vamos a ver si la GoPro resiste el ataque del agua. Thank you. Bueno, ya pueden ver la piscina. Está en el octavo piso. Hay una piscina. Maravilloso, maravilloso. Puntual. Una de las piscinas que tiene techada. De las 7 piscinas que tiene el hotel. Wow, 7. Está en el octavo piso. Una de las más bonitas. Y también hay una en el último piso que se llama la de View. Por eso que hay muchas personas. Así como yo le digo siempre a mis soldados, que donde hay mucha gente, donde hay fila y eso, que es reservación, es porque la cosa es buena. Siempre llévense de eso. Donde hay personas y eso, es porque la cosa es buena. Sí. Si ustedes van a un restaurante y está vacío, pues no coman ahí, que les va a dar dolor de barriga. Ahora, si van a un restaurante, si van a un restaurante y hay fila, pues bueno, súper bueno. Así que vamos a enseñarles estos candelabros. Mira. Están hermosos. Soldados, mientras le voy enseñando estos hermosos candelabros, le voy a ir contando una de las mejores historias fascinantes que tiene The Claridge Hotel. Este hotel fue fundado ya hace una década, la cual el señor expresidente Donald Trump quiso obtenerlo y los dueños no quisieron venderle la propiedad, la cual Donald Trump construyó un hotel al lado, ya la cual la fecha de hoy ha sido vendido. Pero lo más fascinante que tiene este hotel, que todos los certámenes de belleza y de reina fueron hechos dentro de este hotel, ya que cuenta con una hermosa y maravillosa vista en The View. El The View tiene un hermoso restaurante en el último piso, o sea, la azotea del hotel, sobre la cual se puede ver toda la isla de Atlantic City. A las personas que le fascinen las antigüedades de los tiempos de 100 años atrás, este es tu hotel favorito. Ya como pueden ver, piezas antiguas de muchos años en perfectas condiciones. También tiene los muebles, pinturas. Aquí también tenemos un desayunador y todo
magnífico, en muy buenas condiciones. Este hotel, para las personas que están en su luna de miel, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Aquí voy a tomar un descansito para ver cómo se siente este hermoso sofá de más de 100 años de antigüedad. Y la verdad que se siente muy cómodo. Me estaba durmiendo, Dios mío. Por un chin me he quedado dormido acá. Así que, bueno, wake up, porque está tan cómodo este mueble. Soldados y soldaditas. Ay, madre. Me transporté a los años 50 o 60, no sé. Esta es una de las partes favoritas del Hotel Claridge. O sea, para mí, este se llama The View. Queda en el último piso del hotel. Es una zona la cual se puede ver todo Atlantic City. Incluso se pueden agarrar las nubes con la mano. Si ven el movimiento de la cámara, es por la brisa que está haciendo acá arriba. Un viento increíble. Estamos a una altura, no sé de cuánto piso, pero se puede ver por los otros hoteles. Por ejemplo, ese es el Tropicana, la altura que tiene, y se ven del mismo alto. Y estamos hablando de una estructura que tiene más de 100 años. Solo que en esos tiempos, este hotel era uno de los más altos del mundo. Entonces acá tenemos el Bally's, aquí al frente. No están tan cerca. Se ve un poquito más cerca porque le estoy dando zoom con la cámara. Miren la luna también. Las nubes. Qué preciosidad. Para esos novios que están por ahí, para esos enamorados, el The View en The Claridge es algo muy romántico. Recuérdense, soldados, compartir este video y darle like. Así apoyan el canal Comando 911 a seguir creciendo con Dios delante, como lo estamos haciendo. Así que espero que le gusten las nubes, el view de acá arriba desde el Hotel Claridge. Acá vemos todo Atlantic City. Esta es parte del restaurante que está arriba del view. También hay una barra de licor. También tienen todo tipo de vinos, champaña. Acá es para uno sentarse. Pero ahora mismo no hay personas por la brisa que está haciendo. Acá tenemos la playa al frente, como le había dicho antes. Tenemos la playa frente al hotel. Eso es nada más bajar por la mañana, por la tardecita. También de noche para un paseíto romántico con la novia, la esposa, la familia. Ahí tenemos el paseo. Más allá también tenemos el parque de atracciones de Atlantic City, que queda arriba de la playa. La próxima semana vamos a estar dando una vuelta por Canadá. Ok. Canada City. Así que ya saben, espero que le den like a este video.